Hola. Hola, compañeros, compañeros. Aquí estamos en la Feria Sindical Andina. Ojalá algún día se puedan dar la vuelta para que conozcan el corazón de la ANDE, el trabajo de sus comisiones permanentes. Han estado excelentes todas, y esta ni se diga, ¿verdad? Aquí está la historia de ANDE. Toda la historia, es correcto. Y estamos construyendo la historia actual también. Comisión de Relaciones Públicas para este año, en la evaluación del año 2021, lo que hicimos fue un informe, brochure, sobre las actividades realizadas en el año 2021. La comisión realiza los concursos en los congresos, concursos de fotografía, de pintura, de manualidades. Además de eso, realiza la premiación del presidente honorario de ANDE y del premio José Guerrero. Además de colaborar con otras comisiones cuando realizan actividades propias de cada comisión, ya sea a través de signos externos o de un aporte económico para las comisiones que así lo solicitan. Toda la comisión hemos trabajado para presentarle a los compañeros y compañeras toda la información referente a lo que hace nuestra comisión. Por ejemplo, nuestra comisión se encarga de las casas regionales, todo el trámite para mejoras y todo lo que lleva una casa regional, además de los centros de recreo, desde compra de terreno, todo el trámite tiene que pasar por nuestra comisión. Además de eso, tenemos ayudas especiales. Sí, la comisión de ayudas especiales, bueno, nosotros le llamamos que la comisión de servicio social es el corazón para nosotros de la ANDE, porque es donde está la sensibilización para con las personas con sus problemas especiales. La importancia que le veo yo de realizar una feria sindical es de que nosotros podamos demostrarle a las demás comisiones que con el trabajo en equipo podemos ir mejorando día a día el accionar de nuestras comisiones, porque difícilmente nosotros tengamos el trabajo totalmente realizado. Esto lo va haciendo uno el ir caminando día a día. Dimos el trabajo de buscar una manera creativa de exponerles a los compañeros la información que necesitan manejar para desarrollarse dentro de las filiales básicas y regionales, tanto como afiliación, como procesos de registro de las diferentes filiales y la presentación de documentos o apertura de cuentas clientes en el banco. Entonces, toda esa información se hizo a través de juegos, técnicas y métodos que las personas podían participar, ganarse un premio y refrescar conocimientos de la organización. Ha sido un trabajo arduo y muy interesante, donde cada comisión expresa y nos da a conocer cuál ha sido su accionar durante el 2021, cuáles han sido sus retos y más en este tiempo de pandemia, que se han tenido que reinventar para llegar a toda la afiliación. Y vieras que nos hemos encontrado con comisiones increíblemente creativas, realizando sus esfuerzos para dar a conocer todo ese trabajo de hormiga que se hizo y que llegó a la afiliación de una u otra forma. Estamos muy complacidos de haber visitado los stands donde encontramos el accionar de ANDE en concreto. En lo personal creo que es una increíble actividad en la cual trata de expresar todo lo que las diferentes comisiones realizan. Es realmente la esencia de la ANDE en sí. Es una manera de expresarlo de forma creativa porque pude observar diferentes
salas, y en esas salas habían formas muy lindas, muy, muy creativas, muy adecuadas para poder expresar y comunicarle a la gente qué es lo que hace la ANDI. En las diferentes comisiones hubo un esmero participativo, una integración muy importante de cada uno de los representantes, así como de las secretarias adjuntas. Hemos visto reflejado el compromiso, la entrega de cada comisión permanente que trabajamos en el Consejo Nacional de Representantes. También hemos podido analizar de que la temática que se ha analizado este año es una temática que nos deja un panorama totalmente abierto, un panorama en el cual no podemos decir que no tenemos la información, porque las conferencias que se han dado y los expositores son expositores de alto nivel, que tienen un dominio de la temática que nos ha dejado a este Consejo Ejecutivo y todos los que han participado en las diferentes conferencias, nos ha dejado una información clara y contundente hacia qué nos vamos a enfrentar el 2022. Bueno, a la hora de visitar otros stands ha sido un reflejo del trabajo de las diferentes comisiones, ¿verdad? De la importancia de cada una de ellas. Todas son importantes, todas tienen su trabajo diferenciado, porque unas se dedican a una parte social, otras se dedican a una parte política y otras tienen su parte profesional. La importancia es porque vamos conociendo, a veces nosotros dentro del consejo solo nos centramos en lo que hace o el trabajo que realiza mi comisión, pero a la hora de visitar estas otras comisiones nos damos cuenta de todo el trabajo que se realiza internamente dentro de las comisiones de la ANDI. Agradecer de parte de la coordinación todo el esfuerzo que han hecho en los diferentes stands, el material, las exposiciones y todo el cariño que le han puesto para que este proyecto sea realmente exitoso y que genere muchísimo aprendizaje y conocimiento de la organización, que es nuestro objetivo especial. Dios quiera que para el próximo año las puertas de este auditorio puedan estar abiertas para muchas personas afiliadas y no afiliadas que quieran conocer más acerca de nuestro sindicato.